Se encuentra PAN en proceso de refrendo y depuración de padrón de miembros activos y adherentes. Ábalos Ramón. Villahermosa, Tabasco, 23 de septiembre de 2012. Como parte del proceso de refrendo de los 347.000 miembros activos y el 1.5 millón de miembros adherentes que el Partido Acción Nacional realiza en todo el país, en Tabasco se encuentra abierta esta etapa para que la militancia actualice sus datos en el Registro Nacional de Miembros, informó el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón. El llamado a toda la militancia panista es para que tome un espacio de su tiempo y acuda a su comité municipal para actualizar sus datos y refrendar sus derechos como miembros del PAN, manifestó. Explicó que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN aprobó el pasado 3 de septiembre el programa específico reglamentario para el refrendo, por lo que a partir del sábado 8 de septiembre y hasta el 7 de diciembre de 2013, el PAN suspenderá temporalmente el proceso de afiliación de adherentes y miembros activos. Señaló que los militantes están obligados a acudir personalmente ante su comité directivo municipal correspondiente entre el 1 de octubre y el 14 de diciembre de 2012 y actualizar o corregir sus datos, mostrar su credencial de elector vigente y entregar una copia de la misma. Es importante destacar que el PAN es el único partido político que tiene un padrón transparente, abierto, que puede ser consultado por la ciudadanía a través de nuestra página de internet, dijo. Antes del 1 de octubre, los comités directivos estatales y municipales publicarán en sus estrados físicos y electrónicos el nombre del responsable, dirección y horarios de atención donde los militantes podrán realizar su trámite. Ábalos Ramón detalló que el Registro Nacional de Miembros publicará el 6 de enero del 2013 el padrón actualizado y depurado en estrados electrónicos. Finalmente, comentó que los miembros que no se encuentren incluidos después de esta depuración, podrán promover un escrito de inconformidad ante la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros del 7 al 17 de enero de 2013.